A unos días de la elección presidencial en México no es raro que el ambiente de las campañas esté por todas partes, entre spots y memes. De acuerdo con cifras del INE, somos más de 25 millones los adultos jóvenes entre 18 y 29 años que votaremos el 1 de julio, de los cuales 14 millones lo harán por primera vez, lo cual puede ser alentador o no si es que a estos novatos les da igual el valor de su voto. Curiosamente, Captain Morgan impartirá el próximo 28 de junio un taller de voto, denominado Voto a la Vista, en el que se pretende hacer un simulacro electoral, pero olvídense del PG, de Pepe, de Ricky Riquín, o del Bronco, aquí los candidatos tendrán mejor ritmo. Esta elección consistirá en elegir entre dos artistas para que cierren la fiesta que se armará en Proyecto Público PRIM. Las opciones serán igual de derecha e izquierda, entre el pop de Yes Baez o el hip hop de Simpson a huevo, cortesía si eres de esos acarreados que les gusta vender su voto por tortas de huevo y frutsi, no hay ese camabalache aquí. Para Juan Sergio Valcarcel, director de Mercadotecnia de Diageo México, con esta onda se busca que estos jóvenes que nunca han depositado una boleta en una urna, pierdan el miedo y conozcan a grandes rasgos en qué consiste el proceso mismo de votar.